paradise, once thought to last an eternity, is now gone. Humanity turned towards space in desperation. They came across mysterious black chests called vaults, which contain mesmerizing energy and technology that were unknown to mankind. Acquiring vaults wasn't easy. A deadly war began. The bodies piled up, fighting mechanical life forms that reigned over the planets. But humanity's will for prosperity found a way to fight off these overwhelming foes. The holy first realm ever discovered contained the ability of limitless replication. Thus, remote expedition base Anvil was built. Humanity used mind transfer system called Amber to control the breakers that grow stronger each time they fall and are rebuilt. Now, there is no fear of death. Death only makes you stronger. Destroy all. Bueno, el tema. Bienvenidos a Anvil. Este es un juego, ya lo van a ver, que es una función entre el Hades, el juego donde vas saltando con un tipito de pantalla a pantalla y vas mejorando el personaje dentro de la misma. Bueno, a lo largo de todo un camino mueres y reseteas. Acá no reseteas, no puedes pasar el nivel. Ahora después les voy a mostrar bien cómo es. Probé una pantalla para ver cómo era, vi una reseña y tal, y está muy bien. Por cierto, traeré muchos más juegos. Estuve un tiempo sin grabar porque se me había acabado el espacio en un montón de lugares. Perdí una memoria, que es esta, donde tenía guardados como 8 títulos y no pude seguir. Tenía cosas de Minecraft, tal. Por eso volveremos con Minecraft, con la serie que teníamos. El tema es que conseguí 2 teras de espacio. Es un montón. No sabía cuánto era hasta que lo probé. Así que, bueno, Anvil, una copia de Warframe, Hades y World of Warcraft, ¿vale? Para que se entienda, este es el personaje, este es uno de los personajes, ¿vale? Se resetean las habilidades. Quiero ver una cosa, porque había encontrado... Bueno, acá tienen las habilidades, los personajes... Esto es una guía, ¿vale? Esta es la guía del juego. Ok, se van fortaleciendo las habilidades y tal. Se van subiendo de nivel. Y los personajes los obtienes farmeando el pase, que el pase es gratuito, como en el Warframe. Tenemos 3 iniciales, que es con lo que vamos a empezar, con lo que yo voy a empezar esta cuenta. Voy a empezar a mostrarles el personaje de base. Había conseguido un par de armas, pero parece que se resetean, así que... Las reliquias... tengo una, que es la de la carta... que la conseguí, te da 20 de defensa y poder de ataque más 20 de reliquias en posición. Cuando tienes 20 o más reliquias en posición, lo voy a equipar, ¿vale? Y si vamos para atrás, este personaje ya tiene esta reliquia, que son habilidades que uno va consiguiendo. Esto era una Rey de Corazones, es una carta mejorada. Él tiene... El chiste es ir encontrando cosas que pueda llevar de personaje en personaje, y estas son skills, ¿vale? Después vamos a poder tener drones como en el Warframe, que son, se conseguirían aquí. Y esto de aquí son actualizaciones, que tú vas obteniendo habilidades de ranuras de actualizaciones y te las puedes equipar aquí y están guay, ¿vale? Todavía no tengo ninguna, pero van a estar guay. Quiero ver si puedes equiparla. Vale, ahí creo que la desequipé. Y si yo ahora hago así, le doy a reiniciar temporada. No, creo que esto es por temporada igual. Así que no se fijen mucho. Estoy arrodillado, por eso me ven desde un ángulo distinto. Estas son mis memorias. Eso de ahí son memorias. Estoy... Todos saben que tengo un problema de memoria, ¿vale? No es nada raro. Empezamos con la gracia Cerny, ¿vale? Y vamos a empezar ahora. Podemos entrar con un equipo o solos. Yo casi siempre empiezo solo. Voy a mostrarles una pantalla, que es la que pasé, que es esta de aquí, el Stage 1. Va cambiando el mapa aleatoriamente. Está súper bien. Creo que... No, no es el mismo mapa. Olvídenlo, dejen. Vale,
Tenemos la Rey de Corazones nivel 1 y como ven van apareciendo distintos tipos de bichos. Es un poco diferente al LOL porque tienes desde el principio más movilidad. Bueno, es como era el antiguo Warcraft, tienes distintas habilidades. Esta es mi E, dejas unas minas en el suelo que las puedes spamear hasta 3 veces, se van cargando. Y la Q es una habilidad que es para limpiar terreno cuando te ves rodeado de enemigos. Y ese es el bicho principal. Después tienes un golpe, como pueden ver, que aleja a los enemigos. Esto con este personaje, ¿vale? Aquí te cambias de posición, parece ser, nunca había usado estos teletransportes, pero está bien. El minimapa lo tengo bloqueado, antes tenía acceso a un minimapa, lo cual me preocupa bastante. Y como ven, es un juego de estar viendo en todo momento tu posicionamiento, el de los enemigos, las habilidades a veces se ven. Voy a bajar un poquito la música. Porque si es verdad que está un pelín fuerte y tengo miedo de que... Tengo miedo de que salte copy, ¿vale? Así que lo vamos a dejar en 20. No, en 30. Por ahí fue mucho 20, ¿no? Vale. Vale, sí, ahí me gusta. No sé cómo lo escucharán ustedes, díganme si se escucha poco después. Después lo voy a revisar en la grabación si se escucha un poco. Bueno, no tengo forma. Hola. No sabía que estaban estas cosas. Hay recarga, tengo una determinada cantidad de balas que se van recargando solos. Creo que obtuve alguna actualización, antes lo tenía que hacer más manual. Me olvido de usar las habilidades porque estoy acostumbrado a que esto tenga. ¡Hola, chaval! Esto tiene la funcionalidad de una DC. La Q, que es la habilidad más fuerte, que es ese disparo en área, tiene un cooldown de 30 segundos. Estos son los primeros niveles, obviamente. Si quieren que vaya trayendo, obviamente voy a jugar los títulos que vaya descargando por fuera, pero voy a traer al canal lo más votado entre estas semanas. Estaré subiendo distintos contenidos. Igual, como, creo que me voy de viaje, voy a tener que hacer un viajecito. Así que voy a dejar cosas grabadas y estaré viendo qué es lo más visto, qué es lo que más les gusta y veré. Voy a hacer miniaturas buenas para cada cosa. Aumenta 25% del daño cuanto más cerca estés del enemigo. Aumenta un 15% la velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico más 5% durante 5 segundos al usar habilidades de supervivencia. Sprint, guardia. No, creo que me voy a llevar la de esta de aquí. Que se llama Diente Dorado del Peleador. Aumento del daño cuanto estás más cerca. Porque me quedo muy justito cuando se me acercan los enemigos. Estas cosas son de... Creo que puedo comprar otro. Voy a comprar este. Vale, y como ven lo tengo en... Ah, le subí dos rangos a esto. Bueno, el tema. Para quienes hayan visto Hades, por cierto, traeré Hades al canal. Quiero continuar, es un juego que siempre quise seguir. Vale, esto es que los enemigos se vuelven más fuertes durante un determinado periodo de tiempo. Voy a dejar un par de minas por aquí. No sé si es que tardó en cargar. Vale, esto es un robot. No sé por qué hacen eso estos bichos, pero vale. ¡Ojo! Tengo una metralla. ¡Hola, chaval! Vale. Yo pensé que era... Vale, este es amigo, ¿no? Sí. Voy a dejar esto por aquí, porque la otra vez que pasó esto, había salido un bicho muy grande. Creo que hay como jefes en cada área. ¿Vale? Qué raro que no haya minimapa. Ataque al empezar la exploración de cada planeta desde el quinto planeta. Elimina todos los penalizadores al aceptar una habilidad. Recupera cuando haces daño. Este está bueno. 300 de vida cada vez que haces daño. Está súper bien. Tengo 33.000 de vida, así que no es mucho. Tengo que seguir por aquí, pero el problema es que no tengo... Ah, vale, me marca un cursor. No sé por qué pasa esto, pero antes tenía un minimapa en otro terreno. Así que no sé, voy a plantar estas cosas. Vale. Hay un montón de enemigos arriba. Creo que esos sí son los enemigos. Vale. Vale, las minas mías duran un determinado tiempo. Estos sonidos se ve.
creo. Suficiente. Este es otro robot. Vale, que creo que tengo que cargarlo. Sí, hay que cargarlo, hay que cargarlo. Vale, voy a usar la Q para limpiar acá y que salga. ¿Ven que los bichos se vuelven más grandes a cada vez? Bueno, ese es lo que me preocupa de este juego, porque el avance es distinto a otros juegos. Como que depende cómo. No, es más aleatorio que otros juegos, por así decirlo. Avanzan más rápido los enemigos. Voy a tratar de moverme de tal forma que no comer tanto daño de gratis y estar en lugares más alejados. A veces es mucho mejor que quedarte quieto. Eso es vida. Voy a agarrar. Vale. Bueno, acabé con este stage. Me voy a llevar esto. Aumenta probabilidad de crítico mortal, daño adicional a los jefes. Bueno, esto de daño a los jefes me va a servir. Me voy a llevar este y me voy a llevar ignora un vent de la defensa del enemigo. Bueno, esto es penetración de armadura, que está súper bien. Vale, y creo que hay otra bóveda aquí, otra caja fuerte por aquí abajo, pero no me deja ir, así que... ¡Oye! Un arma. Por cierto, listo. Está, supongo que está mejor, pero bueno. Vámonos. Esto es Anvil, ¿vale? Vamos a hacer este stage. Ah, claro, estaba en el... Ah, no, estaba en el stage 1. Pues no sé bien cómo funciona, porque había empezado en el 3. Me imagino que será por nivel de dificultad. Esto es... Ah, vale, armas. La escopeta me había gustado mucho. Rey de corazones, nivel máximo, curación de riesgo. Vale, no puedo hacer nada de esto, así que vamos de a poco. Esto es... vale, aumento de habilidades. Poder de habilidad más 200 en fuego cruzado. Inmune a penalizadores. Defensa más 200 durante y velocidad de ataque. Durante 15 segundos al usar. No, el poder de la habilidad para limpiar enemigos alrededor tuyo está muy bien. ¡Hola, jefe! ¡Hola, rey rinoceronte! Vale, esto es como la tierra, ¿no? ¿Lagazo? Vale. Vale. Esto es lo de los jefes. Vale. ¡Ah, es una... Es una... Bueno... Es una arma que congela, así que... Creo que me lo voy a bajar de nada. Uy. Vale, me imagino que si me pega me mata, pero... A ver, no, me lo bajé. Ah, no, 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 no me lo bajé. Tiene como un estado de... De semi-stun. Quiero que poder quitarle al juego el audio. Está muy fuerte el sonido. Vale, me mandaron un mensaje. Música de fondo acá. Ahí está. Porque si no era demasiado fuerte la música, ¿saben? Para mí. Lanza como... Eso me pegó. Bueno, no pega tan fuerte, ¿saben? Es como más... No, me acabo de meter en un lugar donde no tenía que... Me estoy bajando bien, pero... No puedo salir. Hay hitbox, por cierto. Esto no es bueno. Vale. Unas minas por aquí. Estoy en problemas. Porque esto es más... Esto se me está complicando de más. Vale, ese está muerto. Me voy a tragar mucho daño de gratis, creo. Hay una mina en el suelo todavía. Dejo otra por acá. Vale. Por cierto, tiene esquives parecidos al Honkai. Vale, esto es para limpiar. No sé por qué no salió la habilidad, pero...
pero está más complicado de lo que pensé. Tal vez. Uy. Casi. Vale, ahora el chiquito robot. Me gustan los diseños de los bichos, ¿no? Como que hay mucha variedad en cuanto a los enemigos. Lo cual se agradece. Un arma distinta, tú. Un arma morada. No sé por qué son los lagazos por ahí, porque lo tengo en un disco. En un disco aparte, o porque caigan muchas cosas. ¡Hola! El arma, tú. Me gustaba más la otra, pero por ahí seguramente haga más daño. Toma, sí, hola. Hace daño, hace daño, ¿eh? Bueno, me cargué el jefe. Está bueno, Takuri. Acá hay un coso. Bonus de level 3, recuperación de PDS por cada golpe de habilidad. Este me gusta. Tiempo de espera de todas las habilidades, menos 15%, bien. Y aumenta max de cantidad de balas. Me gustó. I like it. Vale, estamos. Siguiente mapa. Creo que el que viene podría ser. Sí, voy a ser el último. Espero que les esté gustando el título. Después hacemos. Lo hacemos a partir de aquí. Estoy en la primera galaxia, así que no es tanto. No es tanto problema. No sé por qué son esos lagazos. Debe ser porque hay demasiadas cosas que se spawnean. A ver, es parecido sigo teniéndolo en un disco extraíble. Por el tema del espacio. Hay una forma de darles prioridad a los discos. Dejo las bombas aquí porque quiero el robot de ayuda. Porque se come daño de gratis. Son la misma arma, ¿no? Sí. La verdad que sí. Vale, el arma está muy buena, ¿eh? Uy. Te stunean estos cabrones, ¿eh? ¡Uy, la vida! Tengo un escudo. Pensé que iban a salir enemigos en plan más tranquis, pero veo que no. Vale. La vida, tú. Aumenta el poder del arma 50, aumenta por 2 el número de proyectiles. Este me gusta. Es de la Q y la verdad viene bastante bien porque limpias bien. El tema es que no voy bien con la vida. ¿No puedo usar la Q? ¿No puedo usar la Q? ¿Hola? Sí, ahora sí. Pero no entra el daño. No sé por qué, pero por alguna razón que desconozco. Hay muchos bichos y no puedo estarle prestando atención a todo al mismo tiempo. Vale. Bien. La vida me está dejando un poquito mal. Velocidad de ataque. De daño cuanto más lejos estés del enemigo. Este me gusta para esta arma. Y este de aquí. Vale. A ver la velocidad de ataque. Sí, dispara un poquito más rápido. Y con esta arma se siente. Pero el tema es que mi vida está. Y no me autorregenero. Me marca algo aquí. Detrás. Pero no. Ah, vale, es esta cúpula. Aquí es donde compré las cosas. Voy a ver. No, de aquí ya no. De aquí ya no paso. Me parece que aquí llega mi aventura. Igual es dependiendo de cómo. No, aquí llego. Son muchos y. A ver, es mi primera vez. Uy, y no están mejorados los F. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho el Anvil. Es un buen juego, es un excelente juego. He llegado hasta aquí, es la primera toma del contacto que tengo. No sé cuánto habrá durado el videito. Pero, 10 minutos, ¿cómo que 10 minutos? Bueno, si quieren seguir teniéndolo en el canal, estas son las cosas que reuní, que están muy bien, ya los puedo tener para la siguiente vez. Y el tema es ir acumulando objetos en un personaje para que la siguiente vez esté mucho más potente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo el de tema de los fortalecimientos de las habilidades.
Que está muy bien. Y uno va pasando de mapa en mapa y reuniéndolas. Así que nada. Y acá estoy. Esto es el pase, ¿vale? Tengo. Creo que para llevarme un personaje. Un personaje. Porque son. No sé cuántos son. Pero bueno. Nada. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo, un saludo. Y más títulos los siguientes días. Chao, chao.